Muy bien chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la cual estás viendo este video. Hoy tenemos el curso de Historia Universal con el tema correspondiente a Grecia. Ok, para poder avanzar tienes que tener todos tus materiales listos, tu plumón, tu regla, tu tajador, tu borrador, tu ju, tu regla, tu compás, todo lo que necesites para desarrollar el tema correctamente. Muy bien, si ya tienes tus materiales, iniciamos. Grecia, una de las culturas más antiguas del mundo antiguo. Esta cultura se ubicó en la llamada Península de los Balcanes, al sudeste de Europa. Aquí, en esta parte de Europa, ya nos vamos un poquito, salimos de África, salimos de Asia, ya nos encontramos en el continente europeo. Incluso a Grecia se le considera como la primera civilización de Europa, que se desarrolló en la península de los Balcanes, al sudeste de Europa. Pero Grecia antigua, la Grecia antigua, comprendía cuatro regiones. Una que era la Grecia continental, la otra que era la Grecia peninsular, la Grecia insular y la Grecia en Asia Menor. La Grecia continental era aquella que se encontraba dentro del continente. La Grecia peninsular era aquella porción, lo estoy señalando con el mouse, aquella porción que sobresalía en el mar Mediterráneo, que sobresalía en el mar. La Grecia insular eran las pequeñas islas que estaban alrededor del mar Mediterráneo. Y Grecia en Asia Menor era esta pequeña franja que pertenecía a Asia, pero pues, tenía el nombre de Asia Menor, por corresponder a la zona más baja de Asia. Entonces, Asia continental, a la parte del continente, Asia peninsular, en la porción de tierra que sobresale hacia el mar, Grecia insular, que son las islas, y Grecia en Asia Menor, esa pequeña franja, que corresponde al continente asiático. Pero que era parte de los griegos, que había sido tomada por los griegos y ahora le pertenecía a esta civilización. En cuanto a sus límites, vemos que al norte de Grecia, mira aquí justo donde está esta línea punteada, al norte de Grecia se encontraba Macedonia. Al sur se encuentra el mar Mediterráneo, como vemos aquí. Vemos aquí el mar Mediterráneo, al sur. Al este se encontraba el mar Egeo, este mar que se encuentra aquí, y también estaba Asia Menor. Y al oeste se encontraba el mar Adriático. Esta pequeña porción de agua era el mar Adriático. ¿Ok? Entonces, norte, Macedonia, sur, mar Mediterráneo, este, mar Egeo, y oeste, mar Adriático. ¿Ok? Entonces chicos, no se olviden, toda la parte de ubicación y límites lo copiamos directamente en el cuaderno, ¿sí? Ustedes ya saben que lo copian normal. Ahora, ¿cuáles son los periodos que destacan dentro de la civilización griega? Vamos a ver la civilización del Egeo y más adelante la civilización griega. Profe, ¿cómo es eso? Ah, lo que pasa es que la civilización del Egeo son los primeros asentamientos donde se desarrolló poco a poco la cultura. Poco a poco se fue desarrollando Grecia. Fue expandiéndose desde las islas hacia el continente, hacia la península y luego hacia el continente. Vemos por eso que el primer periodo se llama el periodo cretense. ¿Okay? Dentro de la civilización del Egeo, el primer periodo es el periodo cretense, que se desarrolló en la isla de Creta, como les dije, ¿no? Primero, en las islas. El primer asentamiento griego fue en la isla de Creta. Esta isla de Creta fue dirigida por un rey llamado Rey Minos.
Es por eso que a esta cultura también se le, o a este periodo, también se le llama periodo minoico. ¿Debido a quién? Al rey Minos. Y su origen, el origen del rey Minos, está ligado o relacionado con la leyenda del Minotauro. Aquí está la leyenda del Minotauro. En la isla de Creta, como era una isla rodeada por agua, valga la redundancia, ¿no? Rodeada por agua, rodeada por mar, la base económica de esta civilización fue la navegación y el comercio también mediante esta navegación. Además, establecieron un gobierno talasocrático. ¿Qué significa talasocrático? Esto se refiere a un imperio comercial marítimo, es decir, que establecían que las líneas comerciales en el mar, este comercio marítimo, les pertenecían a ellos. Por ello, fue un gobierno talasocrático. Lamentablemente, esta civilización, esta pequeña civilización cretense o minoica, llegó a su fin con la invasión de los aqueos. ¿Quiénes son los aqueos? Aquellos que vivían en la península del Peloponeso. Ellos dieron paso al siguiente periodo, el periodo micénico. ¿Por qué micénico? Porque su principal ciudad fue Micenas, de ahí viene el nombre micénico. Entonces, en este periodo, los aqueos invadieron a Creta, los vencieron y establecieron un nuevo periodo. Esta civilización fue muy guerrera. Es por ello que ellos intentan derrotar a los troyanos. Es allí donde se produce la famosa guerra, la guerra de Troya, en la cual los aqueos vencen a los troyanos, y de esto hay un libro del escritor Homero, en la cual nos comenta sobre la guerra de Troya, la guerra de la Ilíada. Aquí nos habla incluso sobre el famoso caballo de Troya, que los aqueos ingresaron hasta las ciudades amuralladas de Troya, y dentro de este caballo se encontraban todos los soldados de Micenas o los aqueos. Salieron por la noche y destruyeron todo. Esta ciudad de Troya que fue tomada por los aqueos, fue supuestamente descubierta por el arqueólogo Henry Schliemann, pero aún está en investigación. Más adelante, en Micenas, no hay una versión exacta de cómo es que desaparecieron, pero se cree que fue por la invasión de los dorios, que lo vamos a ver más adelante, la invasión de los dorios, la invasión de los jonios, la invasión de los eolios, es decir, de tribus que vivían fuera de Grecia. Esto dio paso a un nuevo periodo. Seguimos, periodos número 1, civilización del Egeo. Número 2, acá sería número 2, civilización griega. Acá número 2, voy a escribir acá. Ahora sí. Número 2, civilización griega. El primero fue civilización del Egeo. Ahora vamos con número 2, civilización griega. Dentro de esta civilización griega, nosotros vamos a ver cuatro periodos: el periodo oscuro, el periodo arcaico, el periodo clásico y el periodo helénico. En el periodo oscuro, como su propio nombre dice, se ve o se retrata que en este periodo hubo un estancamiento cultural. ¿Por qué? Porque cuando cayó Troya a mano de los aqueos, los aqueos más adelante fueron invadidos por los dorios también. Esto provocó que durante este periodo oscuro, no hubiese avance cultural, o hubiese un poco avance cultural. Además que estuvo siendo invadido, por ejemplo, por los dorios, como te dije, por los jonios, por los eolios, que más adelante van a formar sus propias ciudades. En este periodo de invasión de los dorios, los jonios, los eolios, surgen las polis. ¿Qué son las polis?
Las polis son ciudades griegas. Ciudades griegas fundadas, por ejemplo, por los dorios. Los dorios formaron polis. ¿Qué polis formaron los griegos? Esparta, por ejemplo, Esparta. Los jonios, ¿qué polis formaron? Formaron la ciudad de Atenas. Los eolios, la ciudad de Corintio. Entonces, si bien es cierto, fue un periodo de invasiones, pero también crearon, fundaron ciudades. Las polis, como dije, fueron ciudades que sirvieron para integrar a la comunidad de individuos que tenían descendientes en común. Es decir, la polis de Esparta, todos los que estaban en Esparta tenían que tener un antepasado. Estos antepasados eran los dorios. En Atenas, todos los que vivían en Atenas tenían que tener descendencia jonia. Y así sucesivamente. En el periodo oscuro surgen las polis. Más adelante, en el periodo arcaico, en estas polis poco a poco se va dando sobrepoblación. Va aumentando la población. Es por eso que las polis van a buscar nuevas tierras para asentarse. Y además también nuevas tierras para cultivar y calmar la necesidad que tenían en cuanto a la sobrepoblación. Y poco a poco se empezaron a expandir. En este transcurso de expansión surgieron nuevas polis, como por ejemplo Bizancio, por ejemplo Mileto, por ejemplo Éfeso, por ejemplo Halicarnaso, Esmirna, etc. Ya en el periodo clásico, después de la formación de nuevas polis, en el periodo clásico van a destacar principalmente dos polis, la polis de Atenas y la polis de Esparta. Además que en el periodo clásico se van a dar una de las guerras más destacantes de este periodo, del mundo antiguo, las guerras médicas. Este conflicto se dio entre los griegos, hablando de griegos en general, griegos en general, contra los persas. A estas guerras entre griegos y persas se llaman guerras médicas. De estas guerras, ¿quiénes salieron vencedores? Salieron vencedores los griegos. Especialmente quienes derrotaron a los persas fueron los atenienses. Los atenienses. Cuando derrotan los atenienses principalmente a los persas, se da un periodo de esplendor que se llama el siglo de Pericles. El siglo de Pericles es el máximo apogeo cultural y económico y social que vivió la Grecia antigua. El siglo de Pericles fue el máximo periodo de apogeo cultural, económico y social que vivió la Grecia antigua. Más adelante, a pesar de que los atenienses habían derrotado a los persas, se empezó a volver más rica de lo que ya era con el siglo de Pericles y una poli no estaba de acuerdo con las políticas de Atenas y le declaró la guerra. Esta poli fue Esparta. Aquí ocurrió un conflicto interno entre la poli de Atenas y la poli de Esparta. A estas guerras internas entre Atenas y Esparta se llama las guerras del Peloponeso. Las guerras del Peloponeso entre Atenas y Esparta. Guerras del Peloponeso. De este conflicto salieron vencedores los espartanos, pero los espartanos más adelante serían invadidos por los macedonios, especialmente por su rey Filipo II, que daría paso a un nuevo periodo. Quedaría paso a un nuevo periodo. Este es el periodo helénico. Filipo II toma Grecia, pero más adelante, al fallecer Filipo, le hereda el trono a su hijo Alejandro III, que más adelante va a ser conocido como Alejandro Magno. Alejandro Magno. Alejandro Magno conquistó y reinó Grecia, por ejemplo, conquistó totalmente Grecia, conquistó Egipto, conquistó Siria, conquistó Persia, conquistó la India también. ¿Te acuerdas que hablamos también de la India? ¿Por quién habían sido vencidos los indios? Por los macedonios. Ve, chicos, estamos aquí en la Edad Antigua, estamos viendo que todos los temas se van relacionando uno con otros. Ningún tema o ninguna civilización está aislada. Siempre van a estar en contacto.
¿okay? Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Entonces, Alejandro Magno fue uno de los más grandes emperadores o reyes de la historia. Conquistó Grecia, Siria, Egipto, Persia, la India, una extensión territorial tremenda. Pero lo que más destaca Alejandro Magno dentro de su periodo, de su corto periodo de rey, fue que permitió el intercambio cultural entre Oriente y Occidente. Alejandro Magno, al estar en contacto con Oriente, con Siria, con Persia, con India, con Egipto, muchas de las cuestiones culturales de estas regiones, de estos países, de estas civilizaciones, también llegaron hasta Europa. Y poco a poco esto permitió que que Grecia, por ejemplo, que Grecia comerciara con otras regiones y se intercambiaran productos, se intercambiaran cuestiones culturales, y esto va a ser beneficioso a largo plazo, que ya poco a poco lo vamos a ir viendo también. ¿Okay? Esto con respecto al periodo helénico, hasta la muerte de Alejandro Magno. Aquí concluye la parte de la historia antigua de Grecia. ¿Okay? Pero recordamos que dentro de esto, lo que sí quiero recalcar o tomarme un tiempito más es de explicar, es sobre las polis, Atenas y Esparta, que fueron las que más destacaron en este periodo. Aquí vemos las polis más importantes, Atenas y Esparta. Cada una de ellas con diferentes aspectos. Por ejemplo, Atenas, ¿dónde se ubicó? En la península Ática. ¿Cuál era su divinidad principal, su dios principal? La diosa Atenea, la diosa de la sabiduría. ¿Cómo fue su sociedad? Su sociedad estuvo dividida en cuatro grupos sociales. Estaban los eupátridas, que eran los descendientes directos de jonios, descendientes directos de jonios, de raza jonia. Estaban los demiurgos, que era el pueblo del común. Estaban los metecos, que eran los extranjeros, aquellos que venían hasta Atenas, pero eran de otra región, eran extranjeros. Y también estaban los euguitas. Los euguitas eran los esclavos. Dentro de su organización política, estuvo organizada por una bulé, que era el poder legislativo, realizaban leyes. La eclesia, que estaba organizada en una asamblea popular, una asamblea del pueblo. El arcontado, que era el poder ejecutivo, el que hacía efectiva las leyes. El areópago, que era el poder judicial, que castigaba cuando no se cumplían las leyes. Y estaba el tribunal de Heliastas, conformado por jueces. También destaca dentro de Atenas su máximo aporte. El máximo aporte de Atenas fue la democracia, un sistema político que implementa la participación del pueblo dentro de las decisiones del Estado. Este sistema político, llamado democracia, fue creado por Clístenes, un importante politólogo de la época. ¿Okay? La democracia, que hasta el día de hoy se utiliza, ¿no? Cuando nosotros vamos a votar ahí para elegir un representante, eso es democracia. Lo que antes no se utilizaba, ¿te acuerdas que todos eran reyes, faraones, guerras para ver quién tenía el poder? Ahora ya se va a implementar la democracia. Elegir a los representantes. ¿Okay? Muy bien, ahora vamos con Esparta. Así como Atenas se ubicó en la península Ática, Esparta se ubicó en la península del Peloponeso. Su principal dios fue el dios de la guerra, llamado Ares. El dios de la guerra llamado Ares. Su sociedad estuvo dividida en tres grupos. Los espartanos, que eran descendientes directos de los dorios, los periecos, que eran aqueos o pueblo y no tenían derechos, y los ilotas,
que eran esclavos. Su política, su organización política, estuvo conformado por dos reyes, el rey militar y el rey religioso, por una jerusia, que era un conjunto de ancianos que apoyaban a los reyes, aconsejaban a los reyes, un consejo de ancianos, la apela o apeya, que era una asamblea popular, y los éforos, que también aconsejaban a los reyes y también realizaban el control del Estado por si alguno de los reyes se encontraba sin efecto o sin disponibilidad. El máximo aporte de los espartanos fue la educación, ya que según la educación espartana, disculpa, la idea de educación de ellos fue formar soldados perfectos, incluso desde la edad de los 7 años, formarlos como perfectos soldados. ¿Okay? Entonces esta parte también lo copiamos. Muy bien, chicos, sé que ha sido un poquito extenso, pero de igual manera copiamos la clase, repasamos y nos estamos viendo en nuestra sesión para desarrollar el tema. Varias preguntas que tengo para ti. Ok, chicos, muy bien. Cuídense. Buena mañana, buena tarde, buenos todos los días. Chau, 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 chau.